Lo primero que había que decir es que es una reforma que tiene el consenso de la mayoría de las fracciones parlamentarias representadas en el Senado. Durante mucho tiempo se ha señalado que no nos ponemos de acuerdo y en esta ocasión hemos tenido un consenso de los principales grupos parlamentarios. Esta reforma ha sido votada por la gran mayoría de los senadores y representa un acuerdo fundamental sobre las condiciones en la contienda que queremos ver para el 2009 y el 2012 y en adelante.